Dentro de muy pocos días, chicos y chicas, vamos a tener ya los primeros spoilers. Seguramente los spoilers fakes ya estén rulando por ahí, así que si tenéis alguno, pasádmelo, por favor. Pasádmelo porque nos vamos a reír, pero bastante bien. Vamos a partir el culo en 4 partes. Bien, de cara a las cosas que tenemos que ver para el capítulo 106, viendo lo que teníamos en el anterior, vale, cosillas por desgracia que tenemos para ver y tener un poco de objetividad con ellas, aunque es bastante complicado el predecir. Bien, por lo que vimos del final del capítulo 105, resulta que Zeke y Eren estaban aliados desde el principio. ¡Toma ya! Teoría 86 cumplida, o al menos eso espero. Luego, Gabi y Falco se los han llevado, sí, porque no los van a tirar, porque al menos nos ha demostrado que los van a tirar. Luego, por desgracia, Sasha... ¡Coño! Sasha ha muerto, o sea, ha caído, o sea, por un disparo de Gabi, justamente, o sea, fue un shock muy grande para todos los fans, o sea, es algo que no me esperaba, porque prácticamente es una muerte rollo meh, o sea, se cuela una niña, se hace una croqueta, ¡pum! Único tiro a la única persona que no llevaba el traje blindado. Claro que sí, joder, claro que sí. Con todo esto... no han salido las cosas especialmente bien para la Legión, aunque bueno, si contamos que se han llevado a Zeke, tienen un poder titán y a la vez una persona de sangre real. Eren, entre comillas, ha cumplido su objetivo porque se ha llevado el titán Warhammer ahora mismo en su posesión. Y los guerreros han sido derrotados, aunque Pico ha descubierto que de todas las personas que estaban a favor, bueno, de todas las personas que estaban, tenemos a Gilenna, la cual, pues, esta chica que se hizo pasar por hombre para intentar retener al Mandíbulas y al Carreta. Y viendo todas las cosas de los capítulos, tenemos que, al parecer, el dirigible ya ha llegado a la isla. O sea, fijaos la distancia que recorrió el dirigible, porque al parecer se muestra así como a la isla de fondo desde el mar. Y a no ser que sea una pequeña isla que esté por el camino, lo veo complicado. En todo caso, la Legión ha vuelto a la isla. Vale. ¿Qué cosas nos pueden pasar ahora? A ver, cosas. Podemos continuar con la historia ahora mismo, seguramente de Eldia regresando, que yo creo que viendo los capítulos que queda seguramente será el regreso a la isla, y ya tomar decisiones y que se explique la verdad. O otra de ellas sería explicar de manera resumida lo que ha pasado esos 4 años en la isla. Yo lo veo bastante poco probable, porque Isayama ya más o menos así ha ido especificando que quiere acabar SNK, quiere acabar la obra. Y si en teoría acaba la serie en el 122... tiene que especificar demasiado los resúmenes. Y claro, hay mucha gente que está pensando que se van a aclarar todos los misterios en los pocos capítulos. Mis huevos, no se van a aclarar los misterios. Yo ya os lo digo de entrada, que no se va a aclarar. O sea, SNK es una serie que yo digo que va a acabar seguramente sin revelar nada. O sea, yo os lo digo, es una serie que va a acabar y con solamente lo que se ha revelado y lo que sepamos, porque no tendría en verdad... esto, o sea, no todas las series, ni todos mangas, ni animes, ni películas se revela el final. O sea, no se revela realmente todo el misterio. Y yo creo que SNK, si quiere quedar por todo lo alto, no debería revelar nada. O sea, se debería quedarse con lo revelado hasta ahora y con el final que todos esperamos. En cuestión de más predicciones y demás, no sabría qué concretar. Os lo digo realmente, no sabría qué concretar. Lo veo así complicado, pero bueno, no sé. Necesitaremos esperar, necesitamos más spoilers, sobre todo fakes. Si queréis un vídeo de spoilers fakes, buscadme spoilers fakes y yo os los pongo. Que salen spoilers de verdad, también van a estar ahí los vídeos. De más cosas, es que de momento no sé por qué lo pueden enfocar. En todo caso, ya he dicho, o van a la isla y enfocan ya la verdad. Y sobre todo, Eren Jäger ha sido arrestado, porque eso se ha dicho, Eren Jäger ha sido arrestado, así que seguramente pondrán en el tribunal... o a lo mejor ponen a Zeke encarcelado, ya no lo ponen en el tribunal, le vuelve a hacer un mismo juicio, pero esta vez tiene que él hablar y especificar toda la verdad. Eso es lo único que yo creo. Y ya para finalizar el vídeo, digo 2 cosillas. La primera de todas es que tenemos un Discord para el canal, el cual está en la descripción. Podéis entrar allí para socializar, hablar, en general. Y luego también otra cosa, que voy a empezar ahora mismo a subir un nuevo juego que se va a estrenar. Bueno, ahora mismo está en fase beta, que es Dauntless. Si no lo habéis visto, ha salido ya... 1 o 2 vídeos en mi canal. Es un juego totalmente gratuito, o sea, no tenéis que pagar nada. Nada, es para PC, tiene gráficos estilo Fortnite y jugabilidad Monster Hunter. Es rollo de cacerías cooperativas online. No pide muchos requisitos, al menos por los que yo he visto. O sea, podéis jugar conmigo sin ningún problema. Igual que para Attack on Titan 2 online, que también va a regresar al canal la parte del online. Así que os despedimos. ¡Muy buenas hostias!